A nivel regional, tenemos 1.280 intervenciones mapeadas dentro del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios. De esas 1.280 intervenciones, hemos transferido recursos para 850 de ellas. Y todas esas 850 se observan en una dinámica si están en ejecución, ejecutadas y en procesos de convocatoria. A principios de enero salieron 3 decretos supremos de cerca de 364 millones de soles para La Libertad, para darle continuidad a las obras del 2019 y las que se están iniciando este año. Y esperemos que en las próximas semanas también haya otras transferencias de recursos importantes, porque hay y el gobierno regional también tiene cerca de 4 intervenciones que tienen que tener continuidad y que están próximos a salir en estos decretos supremos. ¿Hasta el momento? Número de intervenciones, son 1.280 intervenciones y hemos transferido para cerca de 900 intervenciones. Entonces nos faltan aún 300 intervenciones por ejecutar. La mayor parte de estas intervenciones son en la Sierra Liberteña, ¿no? Caminos vecinales, puentes, pistas y veredas, obras de saneamiento. Así es que lo que esperamos es cerrar este año con todas las intervenciones, por lo menos con las transferencias y los procesos de convocatoria, de tal manera de que no tengamos para el 2021 ninguna intervención en elaboración de expedientes.